En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Porque queremos entrar de lleno con lo que pasó ayer finalmente con la aprobación en ambas cámaras de la ley corta de ISAPRE, los alcances que significa en la práctica, lo que se viene. Se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente entrevistado, el senador socialista por la región de O'Higgins, además integró la Comisión Mixta en Salud por Ley Corta de ISAPRE, es expresidente del Colegio Médico, senador Juan Luis Castro. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Encantado, gusto saludarle, Mirna. Senador, ¿por qué usted se abstuvo en esta votación? Me abstuve porque no tengo la convicción plena de que el arreglo financiero respecto del mecanismo de cómo se van a llevar adelante las devoluciones y las alzas de tarifas vayan a compensar realmente lo que la Corte Suprema dijo, que era que había que devolver 1.600 millones de dólares, que bajó un poquito a 1.300, y que eso iba a ser en los plazos de 13 años, en fin, las formas que quedaron establecidas. Menos me convence, le voy a decir, la circular que he visto hoy de la superintendencia que dice que esto se aplica desde el 1 de septiembre próximo, porque a mí eso me suena un poquito a darle más flujo de caja a quienes ya debiesen este mes o en junio, a más tardar, aplicar esta sentencia que dice dos cosas. Que la gente que al 1 de abril del 2020 tenía un plan y aplicaba la única tabla desde ayer que empezó a regir el fallo, quedaba por debajo de ese precio, se le tenía que bajar el precio y además iniciar una devolución de todo el periodo desde el 2020 hasta ahora para resarcir ese cobro en exceso que tuvieron. Eso es lo que dice más o menos a la letra el fallo. Claro. Entonces, está muy bien, pero ¿el problema cuál es? ¿Qué le decimos a la gente si al mismo tiempo le comunicamos que va a tener un reajuste del 10% con una prima extraordinaria el segundo semestre de este año, por sobre el ICSA, que ya regió desde marzo en adelante por este periodo 2024, pero que además se prorroga ese mismo indicador con un alto tope por 3 años más? Eso significa una escalada de aumento de precio. Por lo tanto, aquí vamos a estar en ese precario equilibrio de gente que va a buscar, ¿verdad?, su devolución, que le van a tener que proponer un plan. Ese plan va a tener una demora de hasta 13 años en los menores 65 años, va a tener un tiempo obviamente menor en los mayores 65, pero deja en un entredicho el beneficio de la Corte Suprema respecto a los cobros en exceso comparado con las alzas que ya se prevé que van a ser elevadas durante estos próximos 3 años. O sea, usted dice que esto fue un perdonazo, o sea, ¿usted mantiene esa postura que había expresado en otras oportunidades? Mire, yo nunca imaginé que la gran batalla por mantener el monto de la deuda, que el gobierno la ganó y yo colaboré, porque llevamos hasta el Tribunal Constitucional para que esa llamada mutualización, si no era de parte del Ejecutivo, no podía aplicarse por un grupo parlamentario. Y así quedó fijado y el gobierno mantuvo la cifra. Pero si la contrapartida de eso era traspasarle a las personas el costo del precio del plan creciente para equilibrar esa deuda, ¿cierto?, de 1.300 millones, la verdad es que me parece que es una mala salida del punto de vista de los usuarios, que son 2.700.000. Sí, éramos partidarios, y lo dijimos, de no tocar ese bolsillo de la gente y cambiar los mecanismos regulatorios estructurales que están en problemas. Reformas básicas, mínimas, ¿cuáles? Terminar con la declaración de ingreso al sistema, que es la mochila de las preexistencias, hacer que haya fin a la cautividad, que es esta especie de corralito que tenemos hoy para las personas de más de 65 y las personas crónicas, que no pueden moverse si no fuera casi compulsivamente saliendo a FONASA, no tienen movilidad. Y tercero, cambiar el régimen de licencias médicas, que hoy día es el gran dolor de cabeza que tiene el sistema privado y público respecto a los altos costos que tiene y que además se asocian a mecanismos de compra muy ineficientes. Hoy día las ISAPRES le compran a las clínicas paquetes de prestaciones de manera muy poco inteligente, poco ahorrativa, y que podrían esas ineficiencias no traspasarse al precio de las personas. Ahí hay mecanismos concretos que se pusieron en la mesa por el Comité Técnico.
fueron desestimados y quedó más bien una promesa de cambio a fin de año por parte del Ministerio de Salud como complemento de esta ley que yo, ojalá lo presenten, pero el tiempo político va a ser muy complejo después del ciclo electoral que está por delante y luego viene el ciclo presidencial y parlamentario. Reformas, por lo menos yo no he visto nunca en el último año de gobierno, ¿eh? No veo que esos tiempos acompañen. Pero espéreme, yo entrevistaba ayer al senador de la UDI, Sergio Gaona, que decía que el gobierno está obligado el 1 de octubre a presentar un plan garantizado de salud que inicie, ¿no es cierto?, este proceso de reforma al sistema y que implique, entiendo, ¿no?, la creación de este fondo de compensación de tal manera que los usuarios puedan moverse entre ISAPRES, no estén cautivados, como dice usted. Es decir, quiero saber si eso es algo que se tiene, o sea, que está obligado el gobierno a hacer, y qué es lo que a usted le parece como dudoso que pueda ser materializado. Sí, lo que dice uno de los artículos transitorios es que antes del 1 de octubre el Ejecutivo va a enviar un proyecto que busque colocar fin a la declaración de salud. Eso es lo que señala. Si eso va asociado a un plan garantizado universal, si eso va asociado a un fondo de compensación de riesgo, yo prefiero ver para creer. Lo que está señalado es el término de la declaración de salud. Y me parece bien. Me parece un poco tardío por los tiempos que avanzan, porque se pudo haber hecho ahora, y así lo pedimos. Incluso hasta la ISAPRE lo pidieron, ¿eh? Esto no era un problema de un sector. Todos estamos de acuerdo en ese punto. Lo que yo dudo es que teniendo entrampada la reforma previsional, como lo está, la del pacto tributario, como está, los problemas de seguridad, como están, con un periodo de 4 meses más lleno de elecciones de gobernadores y municipales, que tienen cada uno sus propios vericuetos, ¿verdad? La oposición y el oficialismo, y luego la vuelta a la esquina en la presidencial y parlamentaria, dudo de que el impulso político reformista siga durante el último año de gobierno. Eso habrá que verlo. Ya, y eso, perdone, el impulso de usted dice del gobierno o a la oposición o a las No, del gobierno. oposiciones del gobierno. Porque, a ver, pero no No. entiendo, porque igual se puede mascar chicle y caminar al mismo tiempo, ¿no? Pero, mire, yo le digo sinceramente, creo que las prioridades del gobierno están puestas en seguridad, pensiones y tributarias. Esas son las grandes reformas que están en la agenda del gobierno, dichas por el gobierno. Y son reformas que todavía son inciertas. Y estamos en mayo, enfrentando todo este ciclo electoral. Entonces, no me cabe duda que la prioridad va a estar ahí. Y probablemente en un segundo plano, en segundo lugar, va a estar el tema de la salud. No veo yo al gobierno colocando en el número uno de su agenda política, porque no lo hizo en la primera etapa, a la agenda de salud, que es una agenda compleja siempre, una agenda que tiene siempre dificultades, llegar a acuerdos. Entonces, yo creo que en ese sentido, los proyectos de ley van a estar seguramente en la fecha que se prometió. Otra cosa es el destino, la velocidad, las condiciones en las cuales se pueda llegar finalmente a hacer esas reformas de materia de salud que son tan necesarias y que creo yo en el inicio del tercer año de gobierno podrían haber avanzado más, pero el tiempo Ya, dirá. ok, pero entonces detengámonos en esta ley porque me interesa mucho preguntarle, bueno, solo para despejar, ¿por qué no votó en contra si se tenía todas estas dudas? Porque la modalidad complementaria de FONASA creo que fue unánime que todos la apoyamos. Aquí venían empaquetadas dos cosas en un mismo circuito, ¿verdad? Venían los fallos judiciales, la crisis de la ISAPRE y en otro capítulo venía FONASA. Que no tenía nada que ver con el tema de los fallos judiciales, estamos sinceros. Entonces, otra cosa distinta, es una norma regulatoria diferente, que a mí me pareció razonable que se planteara una opción, sobre todo a gente de clase media, que tuviera más opciones de cobertura cuando se atienden en un privado. Por ejemplo, hoy día una operación de vesícula, de hernia, si alguien de Fonasa va a una clínica, no le cubre más allá del 30%. Con esta modalidad, pagando un poco por sobre el 7%, con una tarifa plana, por carga, puede acceder a servicios privados y a redes de prestadores. Y eso creo que es una buena alternativa. Claro, y que pagando un poco más, lo admito, esto no es solo producto del 7% de la cotización de ley. En ese plano, yo creo que se notó que en la votación no todos tuvimos diferencia, aquí hubo bastante claridad de que había que dar paso a esto, que yo creo que, me imagino, a fin del próximo año ya podría dar la luz. Ya, o sea, usted vota por esa modalidad que, entre paréntesis, solo para dejar de precisar, leí hoy día al exministro Emilio Santelices
que él decía que está por verse qué va a pasar con esta modalidad, porque primero, la modalidad de, para que se entienda, de se llama seguro por FONASA, o decir, modalidad de, para que cobertura usted me lo, de cobertura complementaria, exacto. Es decir, que las personas que están en FONASA puedan acceder, las que pueden, ¿no es cierto?, a un modelo de seguro complementario. Pero lo que dicen es que este modelo no está muy claro, primero que nada, y que puede ser súper caro. ¿O sí, no? Ahí, mire, se dicen cosas. Lo que pasa es que el proyecto de ley fija un rayado a cancha que dice un par de elementos clave. Uno, es que la gente que está en la modalidad de libre elección, que son los grupos B, C y D de FONASA, y sobre todo los dos últimos, C y D, que son los de tramos medios y medios altos, dentro de FONASA, pueden optar, además de lo que hoy día ya tienen, que es pagar un bono y ir a ver un médico, ¿verdad? Un programa para hacerse una radiografía, una endoscopía, van a poder optar a una red de prestadores que FONASA tiene que convenirla, eso no está hecho todavía, habría que hacer un plan piloto. Tienen que pactar FONASA mediante licitación con una serie de compañías de seguro, no con ISAPRE, sino compañías de seguro, al estilo de los seguros de incendio, de auto, en fin, compañías de seguro, que estén dispuestos a tomar poblaciones de personas, ¿verdad? Y hacer un pacto para que pagándole, se dijo, entre 20 a 30 mil pesos por carga de ese grupo familiar, ofrecerle un plan que agregue redes de ciertas clínicas y ciertos prestadores para esas personas. De modo tal que cuando tengan que operarse o atenderse en algo más caro, accedan a esos lugares. Más o menos en simple consiste en eso, pero esto es un sistema nuevo que tiene que debutar, hacerse un piloto, tiene que verse la oferta de compañías de seguro que quieran esto, porque la tarifa de la prima sería plana. Ojo con eso. Y eso es un factor que no agrada siempre a las compañías de seguro, porque tienen que cobrarle lo mismo a todos. A diferencia de las ISAPRE, que cobran según la preexistencia, el riesgo, ¿verdad? Aquí serían tarifas horizontales. Y eso tiene un método de cálculo más complejo y de poblaciones que van a ser de varios millones de personas que quieren acceder a esto. Entonces, esto no es de un día para otro. Por eso va a tener un tiempo de latencia y una licitación larga para que cumplan todos los requisitos, los que quieran participar de esto, de esas compañías de seguros nacionales e internacionales, estén en condiciones de garantizar de que se cumplan esas coberturas de seguro complementario que se están ofreciendo. Por eso tiene una gradualidad que todavía no podemos prever cómo va a ir resultando en el proceso, por lo menos hasta el próximo año. Ya, entonces, senador, detengámonos entonces en lo que se ha señalado, que se logra este acuerdo de esta ley corta, de trabar todas las diferencias que había, obviamente, en el Parlamento. Duró mucho tiempo y con esto se le da un oxígeno a la industria. Sí. Eso es lo que se ha señalado. Pero yo quiero preguntarle, vamos en la práctica analizando los alcances que tiene esta aprobación. Entiendo que todos los contratos se tienen que adecuar al 7% de cotización legal, ¿no es cierto? Como ocurre con FONASA, ¿no es cierto? O sea, se acaban sí. El régimen de excedentes, hay un proceso de restitución de lo cobrado, ¿verdad? Hay un consejo consultivo que va a regular este proceso. El proceso de evolución tiene que partir, usted dijo, en septiembre, con un máximo de 13 años. Son 725.000 los contratos que les corresponde de evoluciones y hay un alza de la prima extraordinaria a los planes que tendrá un tope de 10%. Estoy haciendo un resumen. Todo esto que le estoy planteando, senador. Más ELIXA. Más ELIXA por tres más. Ya, pero entonces, usted ayúdeme, yo lo planteé, pero ayúdeme usted a entender en lo inmediato. ¿Cuáles son los efectos positivos para los usuarios que hoy día están en el sistema de ISAPRES, en la industria de la ISAPRE? Lo positivo es que, primero, el monto de la deuda quedó en el rango original. ¿No? Los esfuerzos de la oposición y la misma ISAPRE no prosperaron en eso. Lo segundo es que, a contar de ahora, con las circulares que va a ir emitiendo la superintendencia, se le tiene que proponer un plan de devolución a cada afiliado. Hoy día nadie sabe nada. Hoy día ningún afiliado sabe cuánto le debe, no tiene idea. Y claro, porque no había ley. Hoy día hay ley y aplicación de fallo. Tiene que el Consejo Consultivo, un órgano nuevo, recibir en los próximos 30 días, ¿verdad?, las propuestas de cada ISAPRE. Luego darse otro mes aproximadamente para procesar eso y llevárselo al superintendente, que va a dictaminar de aquí a 2.5, 3 meses más ya el monto de la devolución y la forma de devolución que se le propone a cada afiliado. Y esto le tiene que llegar por carta certificada, tiene que haber una cosa formal. Y ahí se le abren distintos caminos al afiliado. El afiliado puede decir, mire,
Yo quiero, porque tengo enfermedades crónicas, que me mejoren el plan, porque mi plan es muy bajo, tengo poca cobertura para medicamentos. Otro más joven dirá, mire, yo no consumo medicamentos, yo quiero que me den plata. Entonces quiero que una vez al año me devuelvan dinero. Habrá otra gente que va a pedir cambiar de prestador porque no le gusta la clínica que está asignado, porque considera que la experiencia fue mala. En fin, va a tener un abanico. Algunos dirán, si es que hay acuerdo ahí entre las dos partes, que la ISAPRE, si le ofrece este sistema de pronto pago, que no todos están obligados a ofrecerlo, usted puede tomar un adelantamiento de lo que le deban, pero entendiendo que lo que le deben va a estar restado por lo menos un 35%. O sea, es una deuda de menor anchura, de menor magnitud a la que tenía usted originalmente. Si usted es menor de 65, van a ser hasta ¿Ya? 13 años. Si es mayor de 65 y menor de 80, va a ser de 5 años la devolución, y si es mayor de 80, serán 2 años. Eso es lo positivo, hasta ahí. Pero el mismo usuario va a ir siendo notificado de las alzas de precios. Las mismas que usted nombró van a ir ¿Ya? ocurriendo coetáneamente con este plan de devolución. Por eso es que el neto es el que deja una razonable duda de hasta dónde el beneficio o no es mayor que el costo a pagar progresivamente en el tiempo. O sea, ¿eso le hace a usted afirmar o pensar que se traspasa a los usuarios finalmente esta crisis? Sí, porque se traspasa el precio o a precio el monto de la deuda del sistema. El sistema no va a poder pagar si no es por la vía de recaudar más, porque la ISAPRE tiene el número rojo, muchas de ellas. ¿De dónde viene el dinero? El dinero viene de la tarifa más alta que va a ir pagando la gente para poder tener ingresos que permitan la devolución. En el fondo, el bolsillo derecho del usuario paga lo que podría recibir por el bolsillo izquierdo. Eso es una suerte, yo diría, de ficción económica, porque las personas de carne y hueso saben que al final eso es suma cero o incluso suma al debe, quedando incluso con precios más altos de los que tenía antes. Esa es, yo diría, la gran preocupación y el escepticismo que a mí me llevó a votar en abstención. No en contra, porque yo colaboré mucho en este proceso y estaba por soluciones más integrales, pero sí debo decir que no tenía la certeza, y no la tengo, de haber votado a favor a fardo cerrado, pensando que esto fuera una solución completa para las personas, porque creo que la migración misma va a seguir y vamos a tener más gente joven y sana que va a seguir yéndose del sistema, porque hay gente que no usa el sistema. ¿Qué hace alguien que no va a la clínica, que no, porque está sano y ve que el precio le sube y ve que la devolución es muy poca porque ingresó hace un año, 2 años atrás? Es mínima la devolución, serán 200 mil pesos, 300 mil pesos, y paga planes sobre 100, 150 mil pesos, y es sola esa persona. Esa persona busca otra alternativa. Y esa migración que ya viene, 300.000 se fueron el año pasado, va a continuar. Y la cartera de las ISAPRES va a ir quedando más achicada lentamente con gente enferma y gente de más edad. Y eso presiona inflacionariamente a que suban los precios de esas carteras de ISAPRES envejecidas y con más siniestralidad. Ese es el fenómeno que va a ir pasando y no va a contener, y por eso todos los analistas dicen, mire, la crisis no se contiene. La crisis se difiere un poquitito, se le da ese respiro transitorio, pero no deja de resolverse el problema estructural, que es este desequilibrio de costos e ingresos que viene arrastrando ya hace varios años la ISAPRE. ¿Y cuál era la solución desde su punto de vista para evitar, porque estamos hablando de un escenario probable, no sabemos si va a ocurrir así o no, pero claro, no, usted, lo que usted está diciendo, yo lo he hablado con distintos expertos que más o menos coinciden en esa fuga de usuarios de ISAPRE. De hecho, Manuel Inostroza, ex superintendente, decía que él cree que de aquí a 2 años las ISAPRES van a quedar con apenas 1 millón de afiliados. ¿Usted avizora el mismo escenario? ¿Y cuál sería para usted, o cuál habría sido para usted la solución? O sea, digamos, una manera de evitar ese cuadro, ese escenario. Habiendo hecho tres cosas que se plantearon desde el comité técnico nuestro, que son: uno, terminar con la declaración de ingreso, o sea, que nadie entre vetado de entrada, ¿verdad?, al sistema, como es hoy, por sexo, edad o enfermedad. Dos, atacar de inmediato el alto costo de las licencias médicas, que es un karma dentro del sistema, porque está descontrolado y nunca se ha reformado en los 34 años de democracia. Tres,
cambiar el sistema de compra de prestaciones que tienen las ISAPRES, que hoy día lo hacen caso a caso por prestación y no de forma paquetizada, que es un modo de ahorro de costo. Y tres, bajar el gasto en administración y fuerza de venta. Son todos problemas, estos cuatro que le he dicho yo, no son de cargo del bolsillo de los usuarios. Son contenciones de costos, pero que no salen de la plata que pague mes a mes una persona. La solución más facilista es o me achican la deuda, que es lo que pedía la derecha, bájenme la deuda, calcúlenme de nuevo la deuda, que no pasó, o la solución de irle a traspasar a la gente, pague más, si usted quiere tener subsistencia, pague más porque el sistema no se salda como está. Y se terminó por esta última, que es la que a mí me parece francamente peligrosa, justamente porque sigue la espiral que ya hemos tenido hasta ahora, con este leve periodo transitorio, tal vez de un poquitito de oxígeno, para algunas de ellas había dos que estaban ya muy cerca de la insolvencia, pero no resolviendo. Entonces, me preocupa a mí porque en el Congreso, claro, los acuerdos son buenos acuerdos, son muy transversales, está muy bien, mucho alineamiento. Usted vio la sesión. Eran puros lamentos, pues. Yo no sé si usted vio a alguien Sí, claro. regocijándose de este acuerdo. Todos decían, sí, pero esto no es lo que queríamos. Hay gente que habló de tragarse sapos, culebras, hay Claro. gente que habló de todo, ¿eh? Todo tipo de fagocitosis, escuché yo. O sea, ¿por qué es eso? Porque primó la presión política de llegar a algún acuerdo, como fuera el acuerdo, y así aparecer ya descomprimiendo de algún modo este problema, pero es darle un paracetamol a un enfermo que requiere antibiótico. Perdóneme si uso este ejemplo de la medicina, pero que en la práctica es solución parcial, aliviando síntomas o tratando de curar la enfermedad. Yo estaba por lo último. Senador, se nos acabó el tiempo. Solo le pido en 30 segundos, si es posible, que me diga cómo vio usted la performance de la ministra de Salud. La ministra de Salud siempre ha tenido una conducta muy aplicada de estar encima de los temas. Yo creo que faltó flexibilidad, faltó tal vez autonomía para no someterse a la presión política tan grande que vino el gobierno de llegar sí o sí un día después del fallo. Y si hubiera sido un mes después del fallo, nada pasaba en aras de un mejor acuerdo. Si hubiera sido en condiciones de mayor diálogo y no a último minuto, contrarreloj, poniendo quizás cartas sobre la mesa donde a mi juicio se concedió más de la cuenta por parte del gobierno. Gobierno que es de izquierda, que yo respaldo, pero que me parece que en este punto, con tal de llegar a un acuerdo, entregó más, y por eso el desorden oficialista, de lo que sus propias convicciones le indicaban. Ya, pues, senador, le quiero dar las gracias entonces, senador Juan Luis Castro, senador socialista por la región de O'Higgins. Además, integró la Comisión Mixta en Salud por Ley Corta de ISAPRES, expresidente del Colegio Médico. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Pronto venga. Que esté muy bien. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copebus, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copebus. Más información en copebus.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Nos reencontramos mañana en otro capítulo, aquí en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Comprometidos con la innovación y la inclusión, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.